Jaime Lozano fue nombrado como nuevo técnico de la Selección Nacional de México sub-23, que buscará su boleto para disputar los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Beatriz Ramos, vocera de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, anunció la llegada de Lozano y señaló que se habló del proyecto deportivo que fuera acorde a las expectativas de la institución. Pero su trayectoria, de Lozano, avala mucho porque está aquí, ¿Tenemos grandes expectativas en su trabajo con la sub-23? Indicó. En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento, CAR, de la FMF, Ramos indicó que Lozano llega como técnico de la sub-23 y ya platicaron de los planes y proyectos, por lo que iniciará a principios de enero. Selecciones nacionales es todo un conjunto y cuando tengamos al técnico, todos son un equipo, pero su prioridad es la sub-23. Estableció. Sobre el contrato de Lozano con el cuadro con límite de edad, explicó que será el propio, Jimmy, el que onde sobre esta situación.